El Punta Galea Challenge ha encontrado en la llegada de la ciclogénesis Yole y sus olas de 5 metros la fecha perfecta para celebrar su séptima edición. El Campeonato de Olas Gigantes de Guecho reúne este año a surfistas europeos y al chileno Ramón Navarro, considerado uno de los mejores del mundo de la especialidad, pero que se ha tenido que conformar con el segundo puesto. El ganador ha sido la promesa de 17 años de Sopelana, Nacho González. El joven se ha hecho con una invitación para una prueba del Big Wave Tour y buena parte de los 6.000 euros que se repartían en premios. Este año pues tiene un plus, ¿no? Digamos, porque estamos un poquito, que nos están observando desde responsables del circuito mundial de olas grandes, ¿no? Un poco para ver si el año que viene pues podría meterse la prueba de la galea dentro del circuito mundial. Por dónde estamos, dónde está la ubicación, que justo es la salida de la ría de Bilbao, pues más que nada por el tamaño de la ola y la agresividad y sobre todo la dificultad que tiene, ¿no? Para los surfistas de poder coger una ola con estas condiciones. Tienes que estar bien físicamente, ¿no? Tener una buena técnica para poder meterte y enfrentarte a estas olas. Y aparte, pues también tener una pizca a la cabeza también de tener algo ahí que, digamos, que te motive el estar con estas condiciones y jugándote la vida a veces y arriesgándote pues para coger estas olas. Y es que la fuerza del mar ha acabado con varias tablas e incluso con una moto de agua de salvamento. Y aunque a lo largo de la tarde la calidad de las olas ha empeorado, no ha restado espectacularidad a un campeonato que se ha convertido en una cita obligada para los amantes del surf.